Miren amigos, estaba recolectando algunas plantas y abajo de ellas saqué dos camaroncitos fantasma. Miren, acá tengo ya un repollito. Hay varios. Acá hay otro. Acá hay otro. Y después me voy a llevar varios de estas. Son como unas lentejitas de agua gigantes. Pero no me acuerdo del nombre. Menos memoria tengo. Vamos a ver qué hay acá. No paran de salir de esto. Lo que es este pedazo de renacuajo gigante. Miren qué hermosa banderita que saqué. Fíjense, ahí dice otro tirito. Una anda de camarones, pero gigante ya. Y una loricaria. Me iba a llevar todas estas plantas, pero le iba a tapar todo el oxígeno ahí arriba, así que las voy a devolver. Miren, loco, en este tiro saqué de todo. De todo. Más camarones. Un microglanis. Bastante gordo. Acá hay otro. Estaban juntitos. Y otra banderita. Ancistrus. No, una loricaria también. Otra más. Miren lo que es este camarón, ya parece un langostino. Vamos a hacer un tirito más. Hay de todo acá. Más loricarias. Otocinclus. Y esta nunca la había visto, loco. Si alguien me puede decir el nombre. Acá hay otro que nunca había visto. Hermoso. Acá saqué una más grande. Hermosa. Canera, te traje unos nuevos amigos. Bueno, ya puse todos los pececillos ahí, en el frasco. ¿Ven estos que en otros videos yo les decía que eran camarones fantasma? Bueno, no son. Un suscriptor me corrigió. Se llaman Macrobranchium borelli. Es un camarón de río. Uy, pero bueno, no es el fantasma. Crecen mucho más grandes. Ahora voy a poner casi todos los peces en esta. Pero después con el tiempo los voy a ir separando y los voy a ir dividiendo en todas las otras. Porque esta es la pecera experimental. Las madrecitas cada vez son menos. Igual no quiero que sean eternas, porque esas son el alimento de las anguilas. Salen por la noche y ahí las comen. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Ya pasó un rato largo. Vamos a dejarlo ahí. Que salgan solos. Toda la manada. Ah, no sé cómo se dice. Ahí salió la banderita. Igual estas son muy frágiles también. Si se mueren las voy a usar de carnada después. Ese no sé cómo se llama, hermoso. Lo voy a poner en una de las peceras de adentro después. Qué hermoso el renacuajo ese.
Bueno, la banderita que no sobrevivió fue alimento de la tarucha. Se la mandó entera, loco. Impresionante, loco. Salí, cascarudo. El caracol más sabio del planeta. ¿Qué pasará mañana? ¿La tarucha podrá comer su banderita? ¿Quién sobrevivirá a la pecera experimental? Sobrevivirá el pequeño Macrobionchus botelli, camarón de río. ¿A la chanchita? Buenos días, amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Es el día siguiente. No lo puedo creer, por suerte sobrevivió casi todo. Hay dos o tres camarones nada más que murieron. Pero a la mañana cuando me desperté vi que las carpas se lo estaban comiendo. Miren el renacuajo ahí al lado del camarón. Las loricarias sobrevivieron todas, ahí hay otro renacuajo. Bueno, ahí hay una, ahí hay otra. Allá está la otra. Ahí está el Lotocinclus. Ahí está ese de cola rojita que no sé cómo se llama. Bueno, hay un montón que no se los puedo mostrar porque están todos escondidos bajo las hojas estas que le puse. Y otros bajo las piedras también. Y acá en la de los guppies también puse un camarón. Está ahí atrás, sobrevivió también. Por suerte una de las banderitas sobrevivió. Ahora voy a hacerle un test de pH, de la acidez del agua, para ver qué tal está. Ahí dice valor óptimo de pH para diferentes especies. Pagamos un poco de agua. Y le echamos tres gotitas. Una, dos, tres. Ahí. Y lo vamos a comparar. Ahí está, ese no lo podía encontrar. Me gustaría que me dejen en los comentarios cómo se llama ese y el otro que les dije de la colita media roja, rosadita. Ahora me voy a quedar acá descansando un poquito acá con ella. Y espero que les haya gustado.